Petro no se reunirá en Chile con Panam Sport para tratar de salvar los panamericanos. Canceló su viaje a la Antártida. El presidente de la República tenía planeado viajar el 31 de enero a la Antártida y de paso buscar salvar la sede de los Juegos Panamericanos. En una rueda de prensa a inicios de enero, el presidente Gustavo Petro anunció que viajaría a Chile para visitar la misión científica colombiana a la Antártida y que aprovecharía su visita a Santiago de Chile para reunirse con el Comité Ejecutivo de Panam Sport, dueño de los derechos deportivos de los Juegos Panamericanos, para intentar recuperar a Barranquilla como sede. Sin embargo, el domingo 28 de enero se confirmó que el viaje del primer mandatario a Chile ya no se realizará por la crisis ambiental que enfrenta Colombia por el fenómeno del Niño. De acuerdo con fuentes de la Casa de Nariño, la situación climática obligó al jefe de Estado a cancelar su próximo viaje internacional para atender la situación de emergencia en el país. El martes 9 de enero, Petro señaló que la visita al país suramericano era para visitar a la tripulación del ARC Simón Bolívar y para llevar a cabo la reunión oficial con su homólogo Gabriel Boric. Utilizando ese viaje, haremos una escala para hablar directamente con el presidente del Comité Ejecutivo, el señor Nebel Ileg Álvarez, y con el Comité Olímpico de esa nación, indicó. Por el momento no hay mayor información por parte de Presidencia sobre lo que pasará con los Juegos Panamericanos y si hay otra manera de comunicación con Nebel Ileg, presidente ejecutivo, para intentar recuperar la sede de los Juegos. Es de recordar que a inicios del 2024 Panam Sport decidió cancelar su contrato que tenía con Barranquilla por reiterados incumplimientos en sus compromisos económicos. La crisis climática que enfrenta Colombia a raíz del fenómeno del Niño hizo que el presidente Petro cancelara su próximo viaje internacional para continuar al mando de la atención de los incendios y sequías en el territorio nacional. Los planes del jefe de Estado eran partir el 31 de enero a Chile para conocer los hallazgos del buque científico que adelanta investigación sobre las corrientes oceánicas, así como los efectos que podría tener el calentamiento global en América del Sur y Colombia. Desde el puerto de Buenaventura, la X Expedición de Colombia partió hacia la Antártida el 14 de diciembre a bordo del buque ARC Simón Bolívar y durante 74 días el buque recorrerá 12.571 millas náuticas. En la tripulación se encuentran 98 personas, 16 científicos colombianos, 3 de Turquía y Ecuador, 5 periodistas y 2 militares chilenos. Además, en el itinerario de viaje del presidente de la República, este no era el único destino. Gustavo Petro tenía programada una parada en Santiago de Chile para dialogar con las directivas de Panam Sport, con el fin de buscar salidas al retiro unilateral de la sede de los Juegos Panamericanos en Barranquilla para el 2027.